Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva aventura. FIFA 14, modo carrera. Vamos a echarnos un modo carrerita. El club elegido va a ser el Liverpool. Algunos diréis, ¿por qué el Liverpool? Pues porque sí. Porque, no sé, en Inglaterra siempre ha sido el club que más me ha gustado, el Liverpool. Yo soy del Madrid. Yo desde pequeñito, desde que nací, soy del Real Madrid. He vivido toda mi vida aquí en Madrid. Es el club de mi vida. Pero bueno, tengo otros equipos que sigo desde hace muchos años. Uno de ellos es el Liverpool. Y como con el Madrid tampoco es que me haga... No sé, el reto es más difícil con el Liverpool que con el Madrid, desde luego. A ver si conseguimos devolverle la gloria, ¿no? La Juve también es un equipo que me encanta, pero con la Juve tampoco sería tan difícil como con el Liverpool. Lo voy a poner en leyenda, al máximo que deja. Espero que se nos dé bien. Si veo que va mal la cosa, lo bajaré. Pero bueno, yo espero cumplir así. A ver, descargar. Todo esto bien. Leyenda, 5 minutillos. Lo de rigor financiero, eso tampoco voy a fichar a gran cosa, ¿eh? Porque mi idea es tirar con el equipo que tenemos. Por lo menos hasta enero. Darles una oportunidad a todos y... Si habéis visto los vídeos de los goles que he subido, ya habréis visto que estuve probando para ver qué tal el Liverpool y eso. La verdad es que me sentí bastante a gusto, jugué solo los 2 primeros partidos. Y bastante bien, yo creo que se nos puede dar. Se nos puede dar bastante bien, yo creo. Puede estar entretenido esto, la verdad. Es un bonito reto con el Liverpool, que hace 20 años que no gana la liga. Oh, la Premier creo que no ha ganado, de hecho, desde que se llama Premier. No sé eso seguro, pero me suena. Welcome. Lo que sí que a lo mejor nos deshacemos es de alguna. A ver, Tortu conquistará al Liverpool. El Liverpool ha anunciado que Tortu será su nuevo entrenador. Bueno, a ver, lo primero que vamos a hacer es ver los mensajitos estos. Objetivo en la copa. Ah, no, perdona, que esto no es. Llegar a la final. Mercado de fichajes. Bueno, ya digo, aquí no voy a buscar nadie. Esto de jugadores ni le voy a dar. Porque paso que me estén llegando todo el rato mensajitos de chavales que no me interesan. Porque no va a ser una modo carrera de varias temporadas, ¿sabes? De momento voy a jugar esta primera, a ver qué tal se nos da y eso. Y ya se verá en el futuro. Pero vamos, ahora mismo no lo necesito. Objetivo en liga. Ganar el título de liga. Pero si no, llevamos 40 años sin ganar. Coño, me estás contando. Perdón, perdón. ¿Qué me estás contando, tío? Objetivo, ganar. Estos flipan. Traspasos, vender jugadores. Lo que voy a hacer es poner a la mayoría de los chavalitos a ceder. Reina ya está cedido por ahí. A ver, centrales es que tengo aquí un montón. Me voy a quedar con Touré, Sakho, Agger. Y estos dos. No, es que estos dos tampoco, uno tiene que salir. Tú fuera, venga, cedible. Es por este seguramente sí que nos hagan alguna oferta. Tú también. No, a ti te voy a dejar por ahí por si acaso, ¿sabes? Y Skrtel, con un poco de suerte, alguna oferta nos llega ahora sin ponerlo a traspasar, que sea un poquito más alta. A ver, aquí nos sobran dos laterales. Johnson y Kelly nos quedamos. Los otros dos, cedibles. Venga. Claro que sí. Laterales izquierdos. Este está cedido ya, o sea que bueno. Sissoko y José Enrique, bueno, guay. Sterling ahí por una banda. Allen, Gerard, Henderson. Bayo, este cedible. Este no sé si nos va a hacer alguien en alguna oferta. Este ya está cedido. Coutinho, Moses. Suso cedido por ahí. ¿Este quién es? Venga, este también cedible. Fuera. Tú también, venga, cedible. Bueno. Morini que ya está cedido, Iago Aspas, Ibe, Morgan, Ngo, que este ya está cedido por ahí, Sturridge, Luis Alberto y Luisito Suárez. A ver, este cedible. Aquí me sobran un par de ellos. Y de estos dos, Ibe, venga, tú también cedible. Tienes que jugar, eres demasiado joven todavía para este equipo. Que se quede este, Sturridge, Luis Alberto, Suárez, bueno, Iago Aspas, que también, bueno, ahí tenemos gente de sobra. Es mejorable, claro que es mejorable, pero bueno, esto es el Liverpool, para eso nos hemos pedido al Liverpool. Vender jugadores. Todos esos cedibles, a no ser que me llegue una oferta súper tentadora, pero vamos.
seguramente lleguen por Luisito Suárez y no pienso venderlo, así que... Bueno, pues tampoco hay que hacer mucho más, ¿sabes? Voy a colocar un poquito... Vamos a jugar seguramente... No, con esta no. Y dice 5 defensas, tío. A ver. No, no, esta no me gusta nada. ¿Por qué sale con esta táctica? Pues no sé, esta no me gusta mucho. Esta, yo creo que vamos a jugar con esta. A ver, lo que pasa es que se han descolocado un montonazo. A ver. Lateral derecho. Joder, Johnson no está ni convocado, tío. A ver. Isaco. José Enrique. Aquí con Gerard va a jugar. No está Luquita Leiva, claro. Joder, que se me ha descolocado muchísimo el equipo, ¿eh? Henderson, Moses. A ver, Luisito Suárez. Starry por Henderson. Y Henderson por Iago Aspas. Me he equivocado. Ibe. Claro, por Coutinho. Y Allen. Por Jory. Así tenemos aquí, gente. Bien, bien, eso está bien así. Y estos. Skrtel, el que tiene todas las papeletas para irse, la verdad. Pero todas, todas. Luis Alberto, que jugará sus minutillos. A Coates este le vamos a ceder si podemos. Ya nos quedamos con Jory y con el Samba este, con Sama. Esta yo creo que va a ser nuestra táctica la mayoría del año, ¿eh? Esta y luego puede que también el 4-4-2. Esta no, esta, ¿sabes? Esta y esta yo creo van a ser nuestras tácticas durante la temporada. Depende del rival, jugaremos con una o con otra. También podremos ir probando y eso, pero bueno, en principio la idea es esa. Así que nada, esto ya está casi todo. A ver, al calendario. Jugamos contra Werder Bremen. Amistosillo, Werder Bremen, el Hellas Verona. ¿Y qué equipo es este? ¿Olympiacos o qué equipo es? ¿Dónde lo pone? No. Ah, pues no sé, no sé qué equipo es este. Me imagino que es el Olympiacos. Que no lo veo por ningún lado, la verdad. Ah, a ver el partido, joder, que estoy ciego. Entras de Frankfurt. Entras de Frankfurt. Bueno, la verdad que no son muy dificilillos los amistosos que nos hemos puesto, ¿eh? Ya podrías exigir un poquito. Bueno, pues hasta aquí la presentación de lo que va a ser este modo carrera. Espero que os animéis a seguirlo conmigo. Yo lo voy a hacer con toda la ilusión del mundo, ya lo sabéis, y espero que salga divertido, entretenido y pasemos un buen rato todos. Venga, chicos, muchas gracias por verlo como siempre. Un saludo y a cuidarse.